Durante los especiales de Halloween hemos visto vampiros, zombies, fantasmas y científicos locos. He revisitado películas y videojuegos basados en otras licencias, pero lo que no había pasado por el canal es un especial de Halloween basado en un personaje de cómic. Es por eso que en el especial de hoy les ofrecemos... El Cuervo. Así, sin más. La película del Cuervo está basada en la obra homónima de James O'Barr, creada como forma de sobrellevar la muerte de su novia a manos de un conductor borracho. El cómic lo protagonizaba Eric, un tipo que es asesinado junto a su prometida por una banda de criminales cuando tienen la mala suerte de estropeárseles el coche en el momento más inoportuno. Un año después de la muerte de ambos, Eric vuelve a la vida gracias a un misterioso cuervo para vengarse de sus asesinos. Y como se suele decir, hasta aquí puedo leer, más que nada porque estoy recitando sin piedad el artículo correspondiente de la Wikipedia. Y esto es así porque es uno de esos simpáticos casos en los que... Bueno, no he leído el cómic, así que no puedo entrar a realizar una comparativa entre ambas versiones. Cuento solo la que conozco, que es la película. Como el cómic, El Cuervo nos cuenta la historia de Eric Draven, que en esta versión es un alegre rockero que vive feliz con su comprometida novia, Shelly, de Stop Desahucios y otras causas. Hasta que un mal día ambos son asesinados. Justo el día antes de su boda. ¡Qué putada! Un año después, Eric vuelve de entre los muertos convertido en... No, es broma. Un cuervo lo trae de vuelta y lo primero que hace el artista antes conocido como Eric Draven es convertirse en un gótico siniestro. O en un mimo. No sé cuál de las dos posibilidades da más miedo. Mimo. Infernal. Mimo. La verdad es que la secuencia en la que Eric vuelve de la tumba es fascinante. Parece el tutorial de un juego moderno con el cuervo sirviendo como marcador del siguiente objetivo. Le va guiando por las cinemáticas que, a modo de analepsis o flashback, cuenta sus últimos momentos de vida. Incluso prueba su primer superpoder. Porque sí, amigos, salvo los zombies, el que vuelve de entre los muertos está obligado por contrato a llevar consigo unos cuantos superpoderes. El cuervo ha dotado a nuestro deprimido protagonista de toda clase de habilidades, como regeneración de heridas tipo Lobezno, reflejos tipo ninja, fuerza tipo portero de discoteca, poderes extrasensoriales, hasta curar drogadicciones. La morfina es mala para ti. Con estas habilidades, el artista antes conocido como Eric Draven sale a cazar uno por uno a los responsables de su muerte y la de su prometida. El Cuervo es una película que con el paso del tiempo ha ganado un estatus de culto por varias razones. La primera y más famosa es porque su protagonista murió durante el rodaje de la película, Brandon Lee, el hijo del famoso Bruce Lee. Pero curiosamente, y como el protagonista de la película, murió unos días antes de su boda. ¡Qué coincidencia! Otra razón de su estatus es porque se convirtió en un referente para el movimiento gótico en los 90. Para mí lo que más me atrajo era la temática. En la década de los 90 no había muchas películas de superhéroes, y menos aún buenas. Pero El Cuervo además mezclaba el género de superhéroes con el sobrenatural e incluso de terror gótico, lo que no era común fuera de los cómics. Seguía el esquema que seguían la mayoría de las películas de superhéroes de la época. Origen y prueba de superpoderes, se crea su traje y se lanza a combatir el crimen... Los malos no pueden pararle hasta que se enteran de su punto débil, lo que equilibra la balanza, y el héroe demuestra que es algo más que sus poderes. Y todo acaba con el Joker cayendo en una catedral. Uy, perdón. ¿Por qué estaría yo pensando en Batman de Tim Burton? Sin embargo, la parte sobrenatural también impacta en la trama. Es como un relato de terror a la inversa, poniendo el protagonismo en el supuesto monstruo. Un hombre vuelve de la tumba para vengarse de los hombres que le asesinaron, y los va matando uno a uno de formas creativas. Es como Jason Burgess, es un monstruo imparable. Como en las películas de terror, la policía no puede pararle y como suele ocurrir en el género de superhéroes, uno de ellos le ayuda. Los tópicos de uno y otro género se mezclan con bastante tino. ¿Vas a volver a esfumarte en el aire? No, iba a salir por la puerta. Pero este supuesto superhéroe no quiere salvar la ciudad del crimen como Batman, solo quiere vengarse de los tipos que le jodieron, ya está. Y si acaba enfrentándose al villano Top Dollar, esa mezcla de Kingpin y Axl Rose de los 90, el de año más reciente sí que parece Kingpin, es porque su organización se interpone en su venganza. Por cierto, el actor que lo interpreta, Michael Wincott, se lo debió pasar de puta madre en el papel. Da la impresión de que muchas de sus frases fueran improvisadas, y consigue que un villano que podría ser bastante plano, no resulte olvidable. Deberíamos poner esto en el vídeo y verlo marcha atrás a cámara lenta.
Lo que de seguro es memorable es la ambientación. Si el Batman de Tim Burton nos enseñaba una Gotham que perfectamente podría ser de los años 40 o 50, la Detroit que muestra el Cuervo podría ser perfectamente la Gotham City de los 90. Edificios monolíticos de aspecto vetusto, gárgolas y una ausencia galopante de luz. No será realista, pero oscura lo es un rato. La luz del sol se ve en muy pocas escenas durante la película. Y en contraste con la antigüedad de la arquitectura, criminales muy modernos recorren sus calles y músicos contemporáneos tocan temas de vanguardia. En los 90. Si alguno de vosotros es jugador de rol de lápiz y papel y tiene su primera partida de algún juego del mundo de tinieblas como Vampiro la Mascarada o Mago la Ascensión y quiere tener una idea rápida de cómo es la ambientación gótico-punk, esta película es un ejemplo perfecto. Mi conclusión es que El Cuervo es una película que merece la pena verse por lo menos una vez, sobre todo a los amantes del cine de superhéroes. En muchos aspectos sigue una fórmula que ya no se usa tanto en el género y al juntarse con la temática sobrenatural queda en una película bastante entretenida y que no da vergüenza ajena. A veces un cuento gótico y en otras una película de acción puede tener algún momento más lento y la edición en ocasiones deja ver que este era un producto originalmente destinado al videoclub. Pero con todo y con eso, la recomiendo. Valoración final: me gusta. ¡Hasta el infinito y más allá!